judicializado exfuncionario de la Policía Nacional por transportar más de 49 kilos de estupefacientes en el municipio de Arauca. El exfuncionario público fue enviado a la cárcel de Arauca. En el municipio de Arauca fue judicializado un exfuncionario de la Policía Nacional en el departamento de Arauca por transportar más de 49 kilos de estupefaciente en uno de sus vehículos. Luego de acogerse los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, un juez con funciones de control de garantías de Arauca envió a la cárcel a Euder Cortés Pedrosa, exfuncionario de la Policía Nacional en esta región del país, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente y falsedad en documentos públicos. El pasado 26 de abril, agentes de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia cuando se movilizaba en un vehículo en el barrio San Carlos del municipio de Arauca durante el operativo de registro y control del automotor por parte de la Policía Nacional. Al revisar la parte interior del vehículo, fueron hallados 49 paquetes de clorhidrato de cocaína. En el procedimiento, las autoridades incautaron un teléfono celular, una licencia de conducir falsa y el vehículo con fines de comiso. La Fiscalía General de la Nación presentó a este sujeto ante un juez de control de garantía y de inmediato durante la audiencia fue enviado al Centro Penitenciario y Carcelario de la capital araucana.